el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. De que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa. ¡La casa está en orden! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que señores no tienen jueces, clases. Nunca más. Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. El estudio jurídico Pérez de León y Asociados te asesora sobre temas penales, alimentos, divorcios, sucesiones. El teléfono y WhatsApp para consultas 299-6325-960. Recordá. Estudio Jurídico Pérez de León y Asociados, aquí en Neuquén Capital. ¡Ey! Vos que sos cliente desde hace 42 años de La Bulonera Neuquén, contale a tus amigos que en La Bulonera Neuquén está todo lo que necesitas. Tuercas y bulones de todo tipo. Además, tornillería para todo tipo de metales y maderas autoperformantes. Bulones y tuercas para vehículos, remaches, pop y mechas, herramientas de mano y eléctricas. La Bulonera Neuquén está en Bahía Blanca 487. Horario corrido de 9 a 17 todos los días y los sábados de 9 a 13. Agenda los números. Llamadas y WhatsApp 299-424-0478 y el fijo 443-1807. La Bulonera Neuquén, sí, la del perrito. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Vamos a sacar el logo como corresponde. Ahí está. ¿Cómo andan? Lindo día, ¿no? Presagio de lo que anunciaron que se viene viento sonda y no sé qué otras cosas más, pero realmente 27 hizo hoy. Con razón me arde la cara, porque yo salí como el tipo 1, hoy salí un poco más tarde con los chicos a ir a andar por la barda y es casi una horita de caminata necesaria, ¿no? Unos 3, 4 kilómetros por día. Me hace bien a mí, pero le hace mejor a ellos. Y realmente, claro, remerita, pantaloncito corto, muy lindo estaba. Aparte es una hora que no hay nadie. Prácticamente va a comenzar, obviamente, ¿no? con el avance de los días y el comienzo de los calorcitos. Pero siempre trato de buscar un horario en el cual uno se puede meter por los recovecos sin joder a nadie y que ellos puedan correr libremente en base a lo que hablamos el otro día con Lucas, ¿no? Con Lucas Padín, tratando de evitar algún tipo de conflicto. Aunque miren, en realidad, en el año y medio, que llevo yendo es con Y,
no con Elie, con Y, yendo ahí al Parque Norte. Che, ¿pueden dejar de hacer ruido? Por favor, basta. Pero, ¿qué cosa? Creo que dos o tres señoras, nada más. Yo no sé si es un tema que a los... Por ahí a los varones no les molesta tanto, pero... Dos o tres señoras, nada más, que por un tema de... Por ahí comprensible, ¿no? Un cierto temor a ver semejantes animales. Obviamente, por ahí pueden no saber, no distinguir que son pacíficos y que si están, si yo estoy al lado y están sueltos. ¿Cómo andamos? ¿Qué te pasa que estás mustio? ¿Qué tenés en la patita? ¿Qué te pasó en la patita? ¡Ah! Te clavaste, mirá lo que te clavaste. Mirá. Vieron que cuando se les clava algo, ¿no? En la pata enseguida levantan. Bueno, esto es una tapita. Alguien tiró una tapita de gaseosa. Bueno, la dejamos acá, ¿está? Decía, una o dos personas a lo sumo. Porque ya son los pichichos del Parque Norte, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Vos sos el Parque Norte? Bueno, vamos a la tarea. Estamos recibiendo, por suerte, mañana abrimos otra ventana, otra columna, la gremial, desde Santa Fe. Nos viene la columna que vamos a tener así una vez por semana sobre temas que tienen que ver con el gremialismo, pero lo bueno no es un gordo, es un laburante, es un dirigente del sindicato de los docentes allí en Santa Fe, pero labura todo el día, no se ha enriquecido. Es un tipazo. Así que íbamos a ponerlo por ahí al aire ahí, que nos iba a contar estas cuestiones, similitudes que tienen que ver con el presentismo, ¿sí? Bueno, allá en Santa Fe parece que le llaman premio, no presentismo. Porque había, me parece que ahí llegó justo... Al costado, metí la mano para el costado, arriba, no, para el otro lado, sobre el borde. Justo llegó Ariel y le estábamos hablando con Ariel sobre ese tema de por ahí de cuando está Ariel charlando conmigo, no colocar las columnas de la gente que va a formar parte de la grilla. Así que mañana lo vamos a presentar formalmente. Seguro que ahora hay un poco de ruido, se va a armar un poco de ruido, porque los chicos, cuando lo escuchen, ¿ven? Ahí ya pasó uno. ¿Qué pasó? Está en un costado la llave. Está la de acá adentro. Bueno, televisión, ¿verdad? Ahí le voy a tener que abrir a Ariel. Bueno, vuelvo. ¿Vieron? Esto es muy artesanal. Dejamos una llave de las de afuera y no, mejor dicho, la de adentro y no la de afuera. Bueno, entonces mañana vamos a tener a la presencia de... ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Laburándose? No, ¡feliz día, profe! Hoy es el día del profesor. Sí. Parece que voy a poner la camarita suya. Ah, pero qué bien se lo ve. Sí. Sí, se lo ve. ¿Hubo corte de pelo? Sí. Sí. Está bien. Bueno, voy a checar lo mío. A ver, sí, voy a checar lo mío. Te conté que aprendí de cómo... Cambiar los perfiles, claro, porque... Si no, ves, yo ahora te miro y...
ves que estoy mirando, te miro para vos, pero estoy mirando al otro costado. Entonces lo que hago es dar vuelta a la cámara así, y ahora yo puedo mirar hacia allá, ahí está, ve, y te veo a vos y charlamos tranquilamente. Me tendría que dar vuelta a mí. Y ahora te voy a dar vuelta a vos, ¿sí? Pero en principio, a ver, claro, porque vos, si vos me mirás a mí, miro para el otro lado. Claro, estás mirando para el otro lado. Todo esto son experimentos que estamos haciendo teniendo en cuenta que... Que lo podés hacer vos, yo no me daría cuenta nunca. No, bueno, pero fue lo mío fue una cuestión de... Ahí está. Fue un... Viste que por ahí, investigando un poquito... Bueno, pero escúchame, cuando vos has tenido que dar... Ahí está. Ahí estamos charlando, ¿ves? Ahí está, bárbaro. Mirá que, sí. Mirá que bien. Cuando vos das clases y tenés que investigar sobre determinadas cosas y has tenido que dar, por ejemplo, formulación de proyectos o tránsito, no, ¿cómo era en criminalística? Trayectos. Trayectos. Sí. Trayectos, ¿no es cierto? Bueno, o cuestiones metodológicas. Y también te has puesto a tener que... Sí, pero... No me sí, queda pero... otra, la tecnología yo tengo cierta resistencia. Bueno, lo que pasa es que vos sos más de, claro, yo creo que toda la gente, a ver, quiero ponerte un poquito más grande, ahí está. Yo creo que la cuestión de la, ahí estamos más o menos con, sí, la cuestión de la tecnología tiene que ver, voy a correr esto, no me había dado cuenta, para que pongamos el micrófono al medio. Y podamos charlar. La tecnología es un mal necesario. El otro día estaba discutiendo que dice la tecnología tiene ideología. Yo decía, el uso de la tecnología es ideológico. La tecnología para mí es que es una discusión esa. A ver, esta máquina no piensa por sí sola. No tiene, no. Puede pertenecer a una villa como al Palacio de Buckingham. Sí, pero... No. Vamos al hueso. Una máquina no tiene identidad propia. No, pero la tecnología, el concepto de tecnología... Ah, bueno. Es, sí. No, bueno, digo, históricamente... Pero... Hay una apropiación donde, por ejemplo, tecnología era en su momento las máquinas de arado. Sí. Y las máquinas de arado, ¿quién la iba a tener? Los dueños de los campos, digo... Después la tecnología se lleva todo. Cuando una computadora sí. De determinadas características, como se hizo, llega a un lugar, lo que hace es introducirlo en un lenguaje, pero es como la película de Fellini. Cuando mientras esa computadora está ahí, el otro tiene tres supercomputadoras de esas. Digo, un poco desde ese lugar. Yo creo que algo de eso hay. Después sí, obviamente hay un uso... Y hay un aprendizaje, y tiene que haber un aprendizaje para usarla por causas nobles, digamos. Sigo en mis 13, ¿cómo es ese refrán? Ese dicho, me planto en mis 13 era, ¿no? Mm. Ese. Para mí la ladera es un elemento tecnológico porque enfría exactamente. Mm. Bien. Cumple la misma función en una villa que en el Palacio de Buckingham. O sea, ahora, por eso, el uso que le damos, ¿quién lo usa? ¿Y lo usan pobres? Bueno, si le queremos dar toda una connotación filosófica, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo, pero si no... bueno, pero a vos te tocó... Sí, cuando estábamos dando capacitación a docentes, sí. ¿Esto fue hace cuánto? ¿5 años? No, más. ¿Más? Más. El otro día miré, me apareció en tu canal el de video de Chosmalal. Cuando fuimos a Chosmalal. Sí. En la fiesta del Chivito nos agarró, en noviembre. Sí, noviembre, pero eso habrá sido 2013, 2014. Claro. O sea, casi 10 años ya de eso. Sí. Que yo estacioné arriba de una plazoleta. Sí. Vos estacionás donde lo querés, vos hacés lo que querés. Bueno, pues no había lugar. Eso es admirable. No había lugar. No, lo que yo me acuerdo, pero bueno, Chosmalal... Lo asociaba con la tecnología, ¿por qué? Porque si bien la gente del norte es especial,
O sea, yo tengo una debilidad por el norte de Neuquén y sobre todo por la gente, por Nilda, la directora de la escuela, Teres Tacoraz, la escuela cabecera, bueno, ahora se jubiló, pero se armaban comisiones de 150, 200 personas, es una cosa, ¿viste? Sí, bueno, siempre las capacitaciones nuestras fueron... Bueno, tengo el registro, fueron más, 282 trabajos. Ah, un día, una jornada fue... 282 trabajos. Sí, bueno, pero vos te acordás que a diferencia, no sé si de Neuquén, lo que me ha tocado a mí en otras circunstancias, el tema de que no todas las docentes sabían manejar la computadora. ¿Te acordás? Bueno, es que ahí hay un uso también. Por esto que yo te digo. Pero vos te acordás que una de las explicaciones era, no, eso lo maneja mi hija. Bueno. Y yo lo ponía como un obstáculo epistemofílico. Bueno, está bien, porque hay algo de eso. Sí. Lo que vos decís, hay algo de eso y la resistencia que yo tengo. Pero me comparo yo. Vos pensás que yo cuando tenía computación en el colegio nos hacían dibujar el teclado y practicábamos con un papel. Claro. No había computadoras. Claro. O sea, la escuela no tenía, había, pero no. Bueno, no antes había. De dactilografía, es más, cuando no había máquinas... Puedo decir, en mi casa la primera computadora la tuvo mi mamá después de jubilada, creo. O por ahí, a punto de jubilarse, o sea que... Mi adolescencia, mis hermanas ni hablar. Y digo, en ese lugar yo tenía compañeros que sí tenían una computadora en su casa. Yo para hacer un trabajo me iba a un ciber. Bueno... Sí, entonces, a mí me tocó también una época, entonces, claro. Entonces, hay ahí una cuestión que es ideológica. Digo, se pone, está el instrumento, sí, todos lo pueden usar, pero no todos tienen un acceso. Bueno, a ver, yo me acuerdo que la primera vez que tuve una computadora fue prestada, me la prestó una abogada, que se iba de viaje al exterior unos 3 meses por una capacitación... Y estaba dejando en casa de sus amigos las cosas, digamos, más preciadas, por decir así, por temor a algún robo. Bueno, y a mí me dejó la computadora, el viejo CPU, ¿no? Y yo practiqué, ¿viste? Y si habré tirado papel, porque yo no sabía que se podía guardar, ¿viste? Todas esas cuestiones, ensayo y error. Pero yo quería aprender a usar la computadora. Lo que yo estoy planteando es de que, por ejemplo, hoy todo el mundo tiene celular. Sí. Porque será porque es más sencillo, hasta la gente más, ¿viste? ¿Eh? Sí, que también el celular... Y el uso. Hubo, o sea, estamos hablando de que todo el mundo tiene celular desde hace... Hay más líneas de celular que personas. Pero hace 10 años, ponele. Sí. No es que... Digo, siempre hubo una diferencia. Y no es lo mismo el celular que podemos tener nosotros que el que puede tener, no sé, Galperín, si querés. Sí. Digo, me parece que ahí sigue existiendo. No, ¿sabes? Pero yo, mira, yo tengo... Sí, claro. Tengo una máquina. ¿Verdad? Ahora. Igual que el Nokia me hicieron. Este fue mi primer celular. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que y hay una explicación. Alucinante. Hay una explicación sociológica. Sí. Cuando yo me acostumbro... Sí. Y rechazo eso, el uso de la tecnología, básicamente es porque no era parte de mi capital material, mi capital económico y mi capital simbólico. Es como, si vos me preguntás, y lo hemos charlado, vos me decís, un pedacito de bondiola, y yo te digo, la bondiola medio que no me gusta, un jamón crudo, y jamón crudo. ¿Pero era porque te sentías como despojado de algo? No me gusta, pero la pregunta es, en términos sociológicos, es que uno termina eligiendo lo que corresponde a su clase social, o a sus hábitos, en el concepto de hábitos. Sí. Entonces yo no sé si no me gusta el jamón crudo, o estoy más cómodo con el salchichón, que siempre comí. ¿Me explico? Es un poco desde ese lugar. Pero también me da la impresión de que es como traicionar una cuestión de clase. Bueno, es que ese es el concepto de hábitus. El hábitus, esa pertenencia a una clase, se traslada al cuerpo, desde la vestimenta, los consumos, sí. Por eso te digo, no sé si no me gusta... Pero, sí, o... no sé si no... De, no, no sí, creo no, que sí. Volvemos lo mismo, esto de una traba así media psicológica. No, yo, a ver, media culposa cristiana... si yo como jamón y toda la vida comí mortadela, ¿y cómo yo voy a comer jamón
que yo provengo de tal lugar y toda la vida yo comí mortadela, bueno, es como que una tradición de clase, ¿viste? Pero pasa culposa, con todo, ¿no? Es pero, muy loco. Pero pasa con todo. O sea que si a vos te regalan un celular ultra, bueno, vas a sentir culpa, ¿no? No me sentiría cómodo. No me sentiría cómodo. De hecho, no lo elijo. Si vos me decís, te voy a regalar un teléfono, yo digo, no, regalame otra cosa. No, está bien, pero si alguien que le sobra te regala... No, me sentiría cómodo. Y al principio, después... Bueno, puede ser. Bueno, está bien, porque pero puede ser que sea te pasa como me pasa a mí, que tengo un buen celular, pero lo utilizo la millonésima parte porque el resto no sé si qué yo tiene. Si yo me gano el Kini 6, sí, o el otro, no sé, el que tenga más, sí, posiblemente... Ah, anda y todo. Sí, anda, claro que anda. Sí. Estaba probando para charlar con vos eventualmente y hacer nota y poner el altavoz. Ah, bien. ¿No? Aunque sea muy precario, pero... Sí, reban. Pero esto capta donde no captan otros por la antenita igual. Esta. Bueno, entonces estamos hablando de traición o no, de no sentirte traición. Incómodo. Es el concepto de hábito. Si yo me gano el... Ya me dio payuca eso, el hábito, me parece. Está recontra... No, está recontra estudiado. Pero es medio payuca. Hay un libro. Eso, negarse al avance. Pero no es negarse, no es una cuestión. Fiat 600, una Ferrari. Pero no es una cuestión consciente. El concepto de hábitos. No, si lo hablas y lo interpretamos, es consciente ya. No, porque mi conciencia es que a mí no me gusta el jamón crudo. Después voy a dar la explicación que vos quieras. Ya. Yo consciente, y vos me preguntás, te digo que no me gusta. Sí. Lo que te digo es. Como a mí no me gusta el pescado. O como a vos no te gusta la música de ahora. Sí. Bueno. Tiene que ver con eso. El hábitus es las costumbres, las marcas sociales que tenemos, sí, que se instalan en nuestro cuerpo. Digo, el libro ese, el sentido práctico del gusto, tiene 4.500 páginas. O sea, tiene, no es que es una teoría tirada al aire, que es de Bourdieu. Pero si yo cambio, me gano el Kini, sí, posiblemente te diga y... ¿Te vas a acordar de los amigos? Sí, sí, pero claro, posiblemente te diga... Sí, vamos a juntarnos a comer una picadita con jamón crudo, bondiola y caviar. Claro. Ya me pasó en otro nivel. Sí. ¿En qué otro nivel? Yo hasta hace 20 años tomaba vino suelto. Y hoy no sé si te tomaría vino suelto. Claro. Y si vos me decís, anda a comprar un vino, no te traigo una caja. En algún momento sí, claro, por el contexto. Pero no te diría, digo, aunque sea una botella, mínimo. Y hace 20 años no. ¿Qué cambió? Bueno, cambiaron mis condiciones de materiales. Sí. Leve. Digo, hay algo de eso para mí. Sí, interesante. Porque lo de la música, por ahí uno puede tener una explicación que tiene que ver con que... Ahora es mi amigo, César González. Crack. Es mi amigo. Crack, terrible. Cuando dijo... No, viste, no... Bueno, por ahí uno puede tener una explicación racional a eso. Sí, objetiva, si querés. Objetiva. ¿Sí? Lo otro, bueno, está bien. Sí. Bueno, pero hay una resistencia, digo. No, te entiendo, sí. Pero a mí me pasaba, y yo creo que la edad me hizo romper algunas barreras musicales. Si vos me decías, hace 10 años... Escuchaba a Ricky Martin. Ricky Martin, yo te decía, no, sacá. Sí. Y me recabe, Ricky Martin, Chayanne, esa. Digo, no, fue una barrera que bueno, darse, que bueno, pero también de... significa, me parece, crecer, darse permisos, ¿no? Sí, y romper mandatos. Sí, pero por eso, pero los mandatos tienen que ver con los lugares que ocupamos en la sociedad también. No es casual, no es que ya lo decidí, que hice terapia y digo, de repente me permito escuchar Chayanne y que me guste un tema Chayanne. Digo, es más social. Después, si querés, compartimos alguno de esos cuadros. Y... No, está bien. Claro, yo antes, por ejemplo, el tema de la... Hay un preconcepto con respecto a la cumbia, como eso de la negrada. Bueno, tal cual. Pero porque culturalmente uno mamó que eso... Está, por el lugar que tenía en la sociedad, ¿no? Y vos te rodeabas de gente. Digo, vos compartías con Vox Day cómo te ibas a permitir, claro, entre comillas, sí, escuchar sí, cumbia. No, es claro. O sea, bueno, es lógico. Significa también madurar y... A ver, sí, un ingresante a la carrera de psicología o de cualquier humanidad, tiene que conocer a Silvio Rodríguez, casi un requisito, debería ser una materia más. Claro. Pero porque es lógico desde esas marcas.
Claro. Desde la vestimenta, desde todo lugar. Sí, sí. De hecho, si nosotros nos paramos en la entrada de la Facu, Buenos Aires y Leluar, no le vamos a errar por la vestimenta quienes estudian humanidad y quienes estudian ingeniería. No, no. Cada uno se apropia de eso. Y de, sí, pero de cierta también, expectativa. Hablando de humanidades, a mí me ha tocado porque muchos años he estado ahí. Incluso inaugurando el edificio de humanidades, ¿no? El de ladrillo, muchos. Es como que, vos fijate qué loco, ¿no? Lo más sucio, lo más berretongo, por decir así, los baños y todo, era humanidades. Carteles por todo, pero era como que ser jipongo lo asocian. En cambio, vos ibas. Sí. A ingeniería, a ciencia. Sí, claro. Es decir, a pero ver, no acá, pero en no, todas las no era, universidades. Pero no era que los alumnos, viste, era uno era pobre y el otro de clase. No. Era... Bueno, esas son las marcas en el cuerpo. Claro. O, no sé, nosotros íbamos, el que iba con la bicicleta más vieja, ese iba a ser mejor. Sí. Porque son las marcas que llevan el cuerpo. Por eso te digo que no es una decisión. Que conscientemente, vos me preguntás, ¿te gusta Silvio Rodríguez? Sí. Sí. Pero tenía, entre comillas, cierta obligación de que me guste también. Y tenía cierta obligación de vestirme de determinada manera, como el abogado va a rendir de traje. No, sí, está. Pero a mí siempre me llamó esto la atención, el área de humanidades. ¿No? Me acuerdo. Pero no entendía por qué. Esto es lo mismo, ¿sabes qué? Me hace acordar, no sé si cabe la comparación, cuando. Vos manejás en Neuquén, acá y allá. Sí, bueno, cual. Pero cuando cruzás a Chile, minga que. Pero tal entonces, cual. Entonces, la postura de acá es una postura trucha. No, es la postura que hacerse el pobre y profundizar que sos no pobre es, no, y no reventado. No es hacerse, es la marca estética. Yo te la cambio. O sea que la marca es ser mugriento y desordenado. Ser mugriento, ¿por qué decís ser mugriento? Pero porque humanidades era una mugre. Escúchame, te lo cambio. Cuando yo veía, sí. Porque nosotros andábamos de facultad en facultad, por sí. La fiesta y demás. ¿Pero a dónde? ¿En Santa Fe? En Santa Fe, acá bueno. También. Si yo, sí, si yo bien. Sigo yendo a la facultad, sí. Te estoy diciendo, yo te puse el ejemplo. Sí. Te estoy diciendo, no hay un cambio, hay una apropiación de la marca, de la profesión, de lo que sea. Cuando yo veía que un estudiante de derecho iba de primer año, iba en traje a cursar, digo, ¿dónde salió este fantasma? Bueno, después entiende que es la marca que tiene que ver con ese lugar que se ocupa. O sea, todos estamos atravesados o por esa marca. O sea, que vestirse de reo es... Claro. Es estar en humanidad y estudiar filosofía. Ay, cuando vos participabas del... Me parece una pelotudez. Honestamente, me parece una pelotudez. Es como el hábito del principito, cuando, el monje que tuvo cuando que vestirse... Cuando vos trabajabas en... ¿Cómo es? De con los que vinieron, ahí se me fue el programa. La aventura del hombre. Sí. ¿Que ibas de traje? No. Y yo vi la foto, y iba como uno más de la aventura del hombre. Bueno, pero porque era exploración. Bueno, ahí iba, está. Ibas a la montaña, no iba a ir de traje. Las representaciones sociales... Pero era una necesidad vestirse así, Ariel. Escuchame lo que te digo. Las representaciones sociales sí. No son individuales. No son individuales. Eso bueno, es lo que no sé, no me cierra, ¿qué querés que te diga? Insisto, porque tirar el papel en el piso o algo. Nah, eso no te habla. No, pero yo lo que te estoy, los vidrios rotos, y vos ibas a otras facultades, pero, y son los mismos pibes, los de ingeniería y ciencia económica, los mismos pibes que vienen de a lo mejor del barrio humilde. Es que no tiene que ver con eso. Lo que yo te hablo de otra cosa. No, pero no, yo sí te hablo de esto. Nah, yo voy a los baños de humanidades y están perfectos, qué sé yo. No pero sé. Bueno, yo hace mucho que no voy. Hace muchos años que no voy. Lo que te estoy diciendo, digo que, ¿por qué el mismo pibe, de acuerdo a la carrera que estudia, es como que, bueno, tenés que vestirte así si estás en humanidades? Pero sí, mirá. Es muy loco. Yo ¿viste? Iba, yo no me he visto igual. Todos los lugares que voy. Sí, vos te vestís igual en todos lados. No, yo tuve que ir a dar una capacitación en un lugar más top, si se quiere, sí. Y me puse camisa adentro, zapato, que hacía un montón que no usaba zapato. Mm. Sí, pero es lógico eso. Pero bueno. Pero habrá sido un accidente. Sí. Sí, un accidente.
Lo que menos mal que estás, porque viste que hoy emití un documental, yo creo que es un documental. Lástima que no lo pudiste ver porque estabas trabajando. ¿Lo de hoy de César? Sí. Lo vi de rato, sí. Claro. Yo creo que hice toda la historia porque tanto me hablaste vos de César González, que dije, a ver, ¿qué es esto? Viste que yo no puedo con mi... ¿Qué? ¿Mi instinto? No, el oficio, esto sí, de... A ver, vamos a investigar, a ver. Porque además, ¿por qué con este y no con otros que me has comentado, no? Después acá en la Feria del Libro, después leo la nota en el diario y veo un poco, digo, vamos a investigar. Realmente me... Son historias que yo comparo, y lo dije hoy en medio, entre capítulos, porque lo dividí en 7 capítulos, desde los primeros el primer reportaje cuando él estaba en la cárcel. Sí, y que se lo hace en Lotovías, uno de los primeros. No, era otro. Porque él entra a la cárcel con 16 años. Con 16, sí. Ahora, cuando le hacen la nota, esta que yo vi, ya escribía, o sea, le hacen la nota porque... ¿Tenía cierta notoriedad? Él entra a la cárcel a los 16. Ponele que la nota se le hicieron a los 17, entra, 18. Entra antes, en diferentes reformatorios. Claro. Bueno, la cuestión es que ver incluso la evolución a través del tiempo, y él cuenta que un mago, Patricio, le metió un libro o algo por el estilo, sí, sí. ¿No? Ahora, la cárcel no fue quien lo... Porque el título es La cárcel, o él lo comenta, La cárcel me salvó, por decir así. Porque si no terminaba muerto porque ha tenido enfrentamientos, sí, sí, y sí. Todo eso. Pero fue un tipo. Este mago estaba, no sé si era otro preso, no logré verlo. Pero, digo, yo que conocí la U9 y los pabellones, yo me acuerdo que los delincuentes famosos, que eran los con que yo más o menos me... Aunque no hacía diferenciación, porque me invitaban de todos los pabellones y yo iba y me quedaba a comer con algunos en algún pabellón. Viste, los grandes delincuentes llamaban cachivache a los pibes, que recién entraban como... Nada más que por ahí, en la época que yo iba a la 9, no estaba la plaga de la droga como ahora. Y eran rateritos, por decir. Entonces le decían cachivache. Ahora, hubo quienes avanzaron, al menos que yo conocí, uno o dos, uno se recibió de abogado, Abel, el otro armó la escuela secundaria... pero es como que la posibilidad, si realmente todos se abocaran a esa tarea, la pregunta es, y ahí vos como psicólogo y que trabajaste también en áreas así muy, muy de exclusión, como los hospicios, ¿todo el mundo reacciona del mismo modo en cuanto a la propuesta? Es decir, mira, esta de darle un libro y que te haga un clic, teniendo en cuenta esto que decimos, todos, nadie nace delincuente, nadie nace drogadicto, nadie nace, es decir, que es un campo virgen para que alguien inculque. Ahora, ¿todo el mundo reacciona igual o son casos especiales como el de caso de César? No, hay una cuestión que tiene que ver con la constancia. Patricio, sí. Que es el mago, también era clown. Iba y él cuenta que cuando lo miraba decía, este pelotudo, ¿qué viene a hacer acá? Y el libro se lo dejó varios libros, ninguno le llamó la atención, le deja Operación Masacre, pasa unos días, y lo que tiene en la cárcel es que no tenía otra cosa. Entonces dijo, bueno, para pasar el tiempo voy a empezar a leer. Es más, él dice, me costó un montón empezar a leer, porque él estaba alfabetizado, pero no tenía una lectura. Abuela, Genoveva.
que le hacía leer la Biblia, sí, a los 4 años. Poema hermoso dedicado a su abuela. Sí. Pero, a ver, tiene que ver con... O sea, leía porque no tenía otra cosa. Claro. Bueno, pero el resto también podía leer. Sí, y algunos sí y otros no. Él, a eso voy. Él en la primera temporada de... Hay algo adentro. Él en la primera temporada del Marginal participa. De los primeros capítulos, hace un cameo. Y cuando el Marginal toma relevancia, él empieza así, bueno, a ver, la cárcel no es tan así. Digo, hay gente recopada, hay gente que vive estudiando, sí, que se prepara. Que... Lo mismo dice de la villa. Lo que pasa es que él trascendió mediáticamente. Claro. Pero él dice, compañeros que también, y que se recibieron, y que... O sea, no es que es un caso excepcional, sí es un caso más mediático que otro. Pero no es, claramente él no vive del todo de su arte tampoco. Está bien, pero digo, por... a igualdad de estímulos, sí, a eso digo. No todos los cerebros reaccionan igual. No, claro. Porque además, vos fíjate que las condiciones... Pero si no, lo discutiríamos nosotros. Claro. Bueno, pero vos porque tenés el hábito de querer tener... Bueno, ya está diferente, por lo que sea. Y no discutiríamos, si no. Si tenemos la misma recepción, no discutiríamos. Claro. Lo que pasa es que esa manía de querer tener mi razón, y mi razón es la que, por experiencia... No, voy a esto. La madre lo tuvo a los 16. Sí. Y ya era drogadicta. Sí. Es más, cuando él se cae, porque sí, viste que el libro, en principio, el primer iba a capítulo ser, iba a ser el niño cloaca. Sí. Porque se cae dentro, ¿no? Sí, sí, lo salvan de milagro. Y lo salva la madre, creo, ¿no? Lo salva, pero va al hospital, la primera vez que va a la guardia. Ah, bueno. Sí, sí, se ahogaba en caca. Claro, se ahogaba en caca. Y esa madre, aún así, que estaba, dice, haciendo los papelitos de la, para distribuir la coca. Sí. Padre alcohólico, o sea que... Peor sí, encuadre familiar no podía tener. Una abuela que se bancaba toda. Claro. Y ahí hay un montón. Bueno, las abuelas en muchos casos... Que alguien te ame, te cuida, aun cuando él cuenta, ahí no le daba pelota, y una de las cosas más me angustiaba cuando volvía con un disparo era qué me iba a decir mi abuela, o cuál iba a ser la cara de decepción de mi abuela. Claro. Hay, la primera película de él, Diagnóstico de Esperanza, muestra un poco la dinámica de la madre y de su familia, que de hecho la que actúa en la película es la madre. Claro, sí, él lo comenta. Esto de que la primera película donde él es protagonista o dirige. Las dos cosas. La dirige él. ¿Cómo se llama la película? Diagnóstico de Esperanza. ¿De qué época es esto? Diagnóstico de Esperanza será 2012, pará, ya lo busco. No, pero digo, o sea, que hace un fagote de años, como 10 años. 10 años más. Que él está en la escena. ¿Qué edad tiene él? Él debe tener 35. Mira, es repibe. Sí, es repibe. Ahora, lo que yo, partiendo de la base, ¿cómo ha evolucionado con la lectura, su vocabulario, cómo se ha enriquecido? Bueno, sí. Pero, digo... Y yo hoy lo aclaré porque recibí una nota, recibí un mensaje, y yo no sé si o no se entendió bien. Yo recibí un mensaje hoy después de, y yo lo planteé, porque incluso él también en la feria del libro hace poco, dice que por ahí estaba el riesgo de, o que alguien podía decir que era apología al delito su libro. Sí. Lo que pasa es que me da la sensación, yo no lo leí el libro. Bueno, Diagnóstico de Esperanza también, si se quiere. Es como que él hace un relato de lo real. Sí, sí, sí. O sea, él es... Es su biografía. Es su autobiografía. 2013 es la película. 2013. O sea que él, fíjate vos, ¿no? Bueno, pero también tocado con una varita, porque hay otros que en la cárcel también... Bueno, el otro era Medina, ¿te acordás? Pero mucho más 35 antiguo. 35 años. Claro. A ver, otros se hicieron abogados y defienden a las mafias, como Tellerlín, ¿te acordás? Acusado sí, de... él tuvo, y a ver, él tiene, como hay muchos, primero que el campo artístico, y él lo dice, es re difícil que un villero triunfe en lo artístico, sí, como producto de consumo. De hecho, yo te puedo decir, él, este libro debe ser, creo que ya iba por la sexta edición,
las ediciones creo que eran de 5.000, es un montón para lo que es Argentina. Son ¿Este es tu último? Sí, son dos o tres escritores que viven de la literatura porque hacen tiradas de 40.000. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que él tiene la suerte merecida, la suerte entre comillas, él lo buscó, como era tan con un contraste tan marcado entre lo que era y lo que termina siendo, claro, o al menos lo que quiere hacer. A eso me refiero. A él lo edita, sus primeros libros de poesía, él los edita con un seudónimo que es Camilo Blajaki. Camilo, sí. Y lo edita Continente. Continente, en el contexto, es una editorial tradicional de Argentina, no de las monstruosas, pero sí había publicado, por ejemplo, a Sebrelli y a Víctor Hugo Morales. Ah, mira. Y Víctor Hugo Morales, en ese momento, de hecho la película Víctor Hugo la presenta, 2013, ese empuje mediático con determinado tipo de lectura, le dio también, lo hizo muy visible, que si lo hubiese editado otra editorial, yo no sé si pasaba lo mismo. O sea, no, es contrafáctico, pero digo... 2012, ¿quién gobernaba? Cristina. Si hubiese gobernado Macri, ¿no hubiese pasado eso a lo mejor? No, sí, sí, yo te lo digo, ¿sí?, por la editorial. No, pero te lo digo, pero su desarrollo, su explosión, sí, su... Sí, con esa editorial yo creo que sí. Porque, es más, hasta podría haber sido más fuerte. Porque de los 16 hasta los 21, son 5 años que está en la cárcel. Sí. Y en esos 5 años como que a él se le abrió un mundo que... Sí, sí. ¿No? Y yo hoy lo dije, digo, ojo que yo no estoy romantizando el delito. Porque, como me decía a mí el oso Bisogni, y lo dije hoy, acá, en esta misma mesa, el oso, a veces tomamos mate, que tenía permiso para salir los fines de semana, entonces por ahí venía acá, o esperaba a Leticia, su señora, que la había conocido un devoto y habían tenido la nena. Devoto es impresionante, la imagen que yo tengo de devoto. Creo que el marginal, no sé si está, divididos con frazadas, ¿sí? ¿No? Una cosa que no... Bueno, él me decía, mira, acá en la cárcel se te quiere por lo que vos estás haciendo, tenés poder, me decía. Y hay muchos ojos mirando lo que vos haces, aunque vos no te des cuenta. Yo a veces iba con la nena, sí, sí, me iba a comer con ellos y todo. Y me dice, acá hay de todo, y vos por ahí sos responsable de algunos que tienen el permiso porque estás vos de por medio, pero dice, si vos un día notás que alguno por ahí mira de un modo raro o intenta o algo por el estilo, dice, cortá inmediatamente y si llega algún día por alguna circunstancia, dice, no lo permita, si tenés que elegir entre la nena y el fulano, ni lo dudes. El que tiene que caer es el fulano. ¿A qué voy? En que lo que hablamos muchas veces en circunstancias extremas, cuando alguien, que ahora voy a leer lo que me mandó una persona, porque es una realidad, por eso yo digo, yo son dos realidades, yo lo que traté de mostrar es cómo se forma un pibe de la calle, un pibe chorro. Sí. Entonces, ¿no? Y eso no significa de que uno dice, ah... Y ante una circunstancia determinada, ante un problema concreto, una situación o vida o muerte, bueno, vos no vas a plantear, sí, a los César que andan por el mundo, yo te entiendo, tu madre drogadicta, tu padre borracho, ta, droga, ta, 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 todo lo que ya sabemos, yo te entiendo, y lo dejas actuar. Nadie va a hacer eso. Lo primero, porque me parece que hasta, incluso, me acuerdo en una de las de la película de Gandhi, le decían, che, oíme, le planteaba a uno,
Si no viene, no, pará, tampoco estúpidos, no nos dejemos romper la cabeza. Digo porque también se presta confusión, esto de... se presta confusión porque ideológicamente también hay personas que lo han metido esto del garantismo, por decir así. Cuando yo, viendo la historia de César y de otros pibes, obviamente que, por eso el título de hoy de que lo subí a el programa a internet, es Si nació en una tumba, ¿cómo sobrevivió? Porque es como que nacen, viste, ya muertos, y yo mismo lo dice. Sí, sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de lo que es el delito en sí. Yo lo lamento mucho, toda tu historia, todo lo que te pasó, pero vos me llegás a atacar el nido y yo tengo que defenderme. ¿Es mi nido o vos? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo puedo contribuir en algo a que se pueda entender mejor, y separé todo lo que son asesinatos y violaciones. Lo separé, lo puse de claro porque ahí es como que ese es otro capítulo en el cual no me atrevo todavía a entrar porque ahí ya son razones diferentes. Entonces alguien hoy me manda un mensaje que dice: hola, a mí no me va a romantizar a los delincuentes. Estoy leyendo textual, con la sintaxis que está. Hola, a mí no me va a romantizar a los delincuentes. Gracias a ellos no podemos vivir en paz, encerrados tras rejas, paredones, con cámaras por todos lados y sin haber hecho nada malo, cuando los que tienen que estar tras las rejas son ellos. Ni hablemos que les importa tres pitos si te tienen que matar para robarte dos pesos, la bici, la moto, el auto o lo que sea. Es una realidad esto. Sí. O sea, es un hecho. Por eso que contrasta, obviamente que contrasta con la situación de lo que significa, a ver, ¿cómo te puedo decir? Lo que significa la mirada acerca de bajar la edad de imputabilidad, el tema de la cárcel como socialización o como castigo, la mirada sufriente de vastos sectores de la sociedad que le pasa a lo que me escribió esta persona. Viste, es como que es complicado todo, ¿no? A ver, trata un poco de a ver si podés separar. Para mí no, para mí no mucho. A ver, por eso. Digamos, el mensaje que te envía es lógico y es lo que siente desde determinado lugar. O le pasó. ¿Hizo algo malo? No hizo algo malo. Lo que pasa es que cuando vos decís cuidar el nido ante una situación límite, la persona que está del otro lado ya está en una situación límite. O sea, anterior a esa situación límite. No, ¿qué límite? Dice, está muerto. O sea, que él es lo mismo vivir o no vivir. Por claro. Eso, bueno. Pero es una, sí, es una bien, situación no, límite llegar a eso. Sí. Entonces, digo, me parece que va desde ahí. Bueno, pero entonces, ahí... las discusiones sobre la baja de la edad o el lugar de las cárceles tiene que ver porque no se ataca el problema. Justamente, en términos ideológicos, pero no ideológico partidario, sino de la concepción, la que sirve es ese enfrentamiento. Y vos decís, un asesinato no. Sí, yo he trabajado con pibes que habían matado a alguien, estaban absolutamente jugados y ni siquiera escaparon. Entonces, es recontraentendible. Lo que pasa es que no es ellos o nosotros. La posición es esa, y no es romantizar. Lo que deberíamos pedir, en cualquiera de las circunstancias, es que eso no pase. No llegar a esas circunstancias. Para que eso no pase, hay un proceso que es recontra largo. Sí. No es condenable el que se defiende, pero también en cierto modo ahí está el tema, que tampoco es condenable el que vive ya muerto. Por eso digamos que está la legislación, plantea esto sobre todo en los menores. Es que es pasar la condena del que está preso es terrible. Es terrible. Mm. O sea, no hay... No, pero, a ver, yo también
conocí asesinos en la U9. Y vos lo veías por ahí y yo te estoy hablando de un pibe de 14 años. Claro, no, yo te estoy hablando ya algunos que tenían un poco más de edad, pero en un pibe, por eso yo sugería, hoy lo vuelvo a sugerir, que vean la Ciudad de Dios. Sí, ahí, o el Polanquito. Dije las dos, Polanquito, pero me parece que Ciudad de Dios es más violenta. Por los pibes con los chicos de Brasil, esas bandas, es terrible. Pero porque nacieron en ese contexto... Es que por ahí la idea es que eligen eso. Y no es que lo eligen. No tienen otra opción para elegir. Bueno, es donde reflejarse, lo que hablábamos hoy del salame y del jamón. Claro, no hay otra posibilidad, no es que dice, no, tengo la posibilidad de ir a la escuela o de... No está esa posibilidad. Bueno, pero viste que el fotógrafo, el pibe, hay uno que después se hace fotógrafo. Sí. Y que es de ellos, de ahí, sí, y se abre. Pero incluso... O sea que, insisto, o sea, entonces, tiene que haber una cabeza diferente, sí, ¿no? Sí, pero justamente cuando vos ponés el título de la violencia, de la villa a la violencia, sí, a escribir poesía. De hacer arte, de la violencia, bueno, porque al arte. Porque es la excepción. En algún punto está diciendo, la mayoría en este contexto... A eso me refiero. Quedan entonces, ahí. Entonces tiene que ver con que no es que si vos le das todas las posibilidades... No. A todos los que están presos, los pibes de 15 años, 16 años... En esa, sin cambiar esas condiciones, sí, no. O sea, que no todo el mundo reacciona. No, claro. O sea, entonces no sirve. Porque es un estímulo... No, sirve, no tenés garantía. Si no cambias las condiciones de vida de esa persona y les podés ver que hay otra posibilidad... No, pero sin... A ver, 5 años preso a esos pibes con 16 años que entren. Lo mismo. Bueno, pero hay algunos que no. A eso me refiero, hay unos que recibieron los que no, el estímulo, los porque que, me imagino que el payaso ese o el clon no, le entregaba libros a sí, todos. Los que no son los que tuvieron a alguien que afuera los amaba, como era su abuela, y con todas las dificultades que tenía. ¿Vos decís César, que esa es la razón? Pero claro, su abuela, aún con todo lo, las cagadas se mandaba a la sí, madre, sus hermanos, sí. Bueno, claro, pero sí, hay quienes están afuera y que tienen afectos, no necesariamente tienen que ser una abuela. Hay afectos, sí, lo que sea. Pero sin embargo... La mayoría no, Tony, la mayoría no. Ah, vos decís que el agujero es ese. Pero claro, ¿para qué querés vivir? ¿Para qué querés? Si, como decís, ya está muerto. O sea, nadie me quiere, pero mi abuela, tengo mi abuela. Pero claro... O los amigos, en el libro de César... En el Polanquito, por ejemplo. Los amigos, en el Polanquito también, los amigos son esos, pero no todos lo tienen. No existe eso, no es lo común. Esa zona. Estamos hablando de... Pero en la villa es como que no, que es lo común, que estar todos juntos, ¿no? Depende, en el libro de César él te habla de las bandas. Sí. Eran las bandas y se eliminaban uno con otro. Y de hecho al esposo... Pasa, bueno, es lo que pasa hoy. Culacha, sí. Culacha creo que era el apodo de uno que él más o menos quería, que era un bandido reconocido en el barrio, lo matan a 2 cuadras de la puerta de su casa. Y ahí se terminó. A ver, son un montón de variables, no es algo directo, no hay una solución mágica. No, está bien, lo que yo quiero llegar es que a igualdad de estímulos no todo el mundo, no todos los cerebros reaccionan del mismo modo. No, y porque no solamente los cerebros, todas las personas están atravesadas por una historia personal, colectiva y material diferente. Bueno, aún cuando sea lo mismo. Bueno, es lo que hablábamos la vez pasada, estas comparaciones de alguien que se formó en un hogar cristiano, con todas las reglas y la mar en coche, y alguien que se formó con una madre sifilítica, alcohólica, esquizofrénica, la mar en coche. El que se crió con una familia... como Dios manda, por decir así, están hablando del nacimiento de Hitler. Y el otro, que nació de una madre esquizofrénica, sifilítica, la madre coche, es Beethoven. Es decir, vos fijate, ¿no? La, que a la, veces, por eso digo, a veces la es tan rara. La constitución subjetiva es absolutamente individual. Es por eso que es tan subjetivo, la subjetividad, bueno, es tan subjetiva. Antes, el origen, la constitución subjetiva, sí, es absolutamente individual y particular. Sí, sí, ya. Una familia. En los genes, bueno. Que los padres hacen exactamente lo mismo, sí, con los dos hijos, pero separados por 3 años, esos hijos van a ser y diferentes. Y hacen cosas diferentes.
¿Vos crees en la reencarnación? Hoy sí. ¿Hoy sí? Sí. Ah, mira. Hoy sí. Porque vos te acordás que... ¿Vos te acordás de Miguel? Sí. Bueno, que él hacía como psicólogo... Constelaciones. Constelaciones. Y él planteaba... Porque ahora... Hoy está un poco como más aceptado, pero hace unos años era como que eso era superchería, brujería o mal uso de la profesión, mala praxis. Bueno, en realidad no, está prohibido hacerlo desde la psicología. Claro, es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que planteaba dentro de todo el tema de la constelación? Y que también lo plantean ciertas ramas, no sé si todas, del budismo. ¿No? Esto de que... Las constelaciones decían, el karma, ¿qué es el karma? Dice, vos lo podés cambiar, pero el karma, viste, el karma que tiene este. ¿Qué karma que tengo yo, viste, con este, con Ariel que me discute todo? Bueno, viste que es una mano. En constelaciones, si tu tatarabuelo fue un asesino serial, ¿sí? ¿No? Esto, un asesino serial, tu tatarabuelo, bueno, pasa una o dos generaciones y alguien tiene que pagar ese daño. Y a lo mejor te toca a vos, y entonces te pasan todas las cosas más chotas de la vida. Te tocó a vos pagar lo que hizo tu tatarabuelo. Eso desde una mirada así muy simple de la constelación. En el tema de, por ahí, de la reencarnación, el tema del budismo es como que, bueno, que la energía que volvemos y nacemos y crecemos. No voy a hacer ese cuento malo de la andricina. Ese lo conocés, ¿no? Sí. No lo conocés. Iba la andricina en el campo caminando, ¿no? Y estaban hablando esto de las reencarnaciones, que este que el otro. Y por ahí él dudaba, ¿no? Pero es así. O sea, la andricina quería convencer a un paisano que realmente las reencarnaciones. Y de repente, en el medio del camino, encuentran una inmensa torta bosta de vaca. Inmensa. Dice, mira, ve, González, no has cambiado nada. Bueno, esto hablando metafórico. ¿Y a vos qué pasó? ¿Por qué esto ahora sí te hacía más No quiero entrar en el estadio, o sea que yo soy agnóstico mal, ¿no? ¿Cómo se dice? No, tuve una época que me tocó, que estaba más o menos de salud, y hice Reiki, me gustó. ¿Por qué a mí nunca me sirvió esas cosas, ni la acupuntura, ni el Reiki, ni esto? Fui a ver una machi también. Sí. Y bueno, las constelaciones en realidad, volví a leer mucho a Jung, que era con el que discutía Freud, y él habla de inconsciente colectivo, que ahí hay una raíz de las constelaciones. En realidad él no decía que acciones concretas, sino que decía que había una especie de resabio energético que se actualizaba en las personas, que había, si querés, matrices que se correspondían a generaciones anteriores. Sí, porque yo hoy cuestionaba que una de las patas en las cuales la gente... Con esto de César González, en un momento cuenta y dice, rescata lo que decía el cura Mujica. Dice, lo que hay que hacer en las villas es eliminar la pobreza, no en las villas. Bueno, y entonces yo me acuerdo esto de el pobrismo, la visión cristiana, resignación cristiana, los pobres siempre van a estar con ustedes, etcétera, 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 vinimos a este mundo a padecer, bueno... responsables realmente de que la gente, más la domesticación, que todo ese tipo de cosas. Ahora, lo de la reencarnación, qué sé yo, no sé. Me gusta porque es más poético. ¿Eh? Es más poético la reencarnación. Sí. Bueno, Miguel planteaba con el tema de que uno, el karma, porque el karma es como que fuera el destino. ¿Viste esto de claro, estás sí. destinado? En realidad como si llevas una cruz de otro. Claro, y dice que eso se puede cambiar, se puede eventualmente, no sé, pero para mí no deja de ser, qué sé yo, no o un salvavidas, o buscar algo donde apoyarse.
no sé. Yo he presenciado... Digo, guiándome un poco porque en ningún momento él, al menos, no sé, vos has leído más de él, en ningún momento él entra en esta cuestión creyente. No, no, él siempre desde lo... desde el, las condiciones materiales, tiene re claro eso. De hecho, en uno de sus poemas que vos pasaste, que llegué a escuchar, él dice los gritos putos de los evangélicos. Sí. ¿Sí? ¿En la yuta? Creo que era en la yuta. La yuta, sí. Porque la, que es largo, la yuta es larguísimo. La yuta y Villa también. Que, ah, sí. Igual a mí el poema que más me gusta de él, el Negro Rengo y la psicología. El Negro Rengo y la psicología. Un poema que es divino. Pero bueno, qué sé yo, es toda una cuestión. Yo, viste que, no sé si por haberme formado tanto en los curas, en la infancia, haber visto tanta cosa de mierda, es como que... Y encima, ¿no?, trayéndolo como la vez pasada al Tusser, ¿no?, que necesita reproducirse las condiciones de dominación y una de las patas es la religión. Yo cada vez me he vuelto más acérrimamente enemigo. Y otra de las... Pero la verdad es que hoy la religión no tiene el peso que tenía hace, no, por ejemplo, bueno, en la época del Tusser. Bueno, pero yo veo, qué sé yo, hoy... ¿cuándo? Hoy son los medios, para mí la religión, sí, son los medios. Escúchame, el domingo, sí, el domingo, íbamos por la avenida con los chicos y me entregan esto, ¿no? Sí. Help, esto lo mostré esta mañana. Y cuando lo abro después, tranquilo, dice, decirle no a la depresión, y tenía que ver con... estaba vinculado con el tema del día del suicidio. Sí, 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 el mes de concientización. Y cuando entro acá y dice razones para vivir, Dios te ama. Entonces cuando yo, a veces, cuando durante tantos años, tanto tiempo, viste, nos comimos eso, sonríe, Dios te ama. Nada, la puta que te parió con sonríe, Dios te ama. A ver, porque si me amara realmente no pasarían tantas cosas. Pero después cuando entro a averiguar esto, esto estaba vinculado con estas iglesias universales, ¿viste? Que, porque es la variante, ante el fracaso de la iglesia católica, fracaso rotundo, que nadie cree, honestamente, nadie cree, el avance de los evangélicos, las iglesias pentecostales, las iglesias universales, donde en el caso de la iglesia universal, la de Brasil, el capo... mafia, droga, viste, tráfico, sí, de armas. Lo que yo digo es que, sobre todo en los sectores más humildes, rescato esto de la contención con el tema del suicidio, lo rescato, porque hay muchos grupos evangélicos que trabajan con el tema de los alcohólicos, ¿no? Hacen, dentro de todo, porque ¿qué hablamos siempre del suicidio? Es como que no hay... quien, una contención amorosa, ¿no? No hay nadie, no hay nada, nadie me... Bueno, pero digo, también esto profundiza el hecho de la dependencia de que, bueno, los pobres van a estar siempre con ustedes. Bueno, resignación cristiana, la otra mejilla. Y eso para mí es lo más perverso que puede haber, que inhibe la capacidad de raciocinio, como decía Freud, porque no deja de ser un fetiche lo que plantea Freud. En el porvenir de una lesión, en ese libro lo plantea. Sí, ¿no? Por eso te digo, pero igual, por eso, en el contexto que se escribe ese libro y todo lo que pasó hoy... Está bien, pero no hace 500 años, no, ese libro. No, hace 100. Está bien. Y estamos hablando, pero empezamos hablando de los cambios tecnológicos, digo, hay un abismo entre esa realidad y la... Perdón, cuando vos te encontrás con gente que cree, nada ha cambiado. Tecnología, cree. Esto es como el tema, che, lo bautizaste, sí. ¿Y por qué? Y por bueno, las dudas. Pero la gente cree muchísimo también en Google o en, sí, en TikTok. Sí. Bueno, pero eso, ese es un fetiche, un como sí, porque es como que necesita, ante la inmensa, ya lo hemos hablado, la inmensa soledad necesita ser partícipe de algo. Pero, y otra de las cosas que me gustó de César, que yo lo puse como título, ¿viste? Que vos y Tatiana, no me acuerdo,
patente, como decía la chona, ¿no? Al odio se lo combate con amor. Sí. Y César. Lo escuché, dice, sí, lo he escuchado. Al odio se lo combate, odia. No, me pareció bárbaro. Sí, no, pero pará, no, pero nadie dice, al odio se lo combate con odio. Odia al hijo de puta, haciendo, está diciendo. Sí, pero pará. Bien. Pero está diciendo, no, con una escalada de violencia y odiando de la misma forma. Dice, no. Él lo dice, no odiar de la misma forma. No. Y la expresión tiene que ser, de ese odio, tiene que ser una expresión creativa. Entonces, claramente, por pero ejemplo... Pero nada de otra mejilla, amor. Odia no, al hijo yo, de puta. Yo no digo la otra mejilla. No. Bueno, pero es el discurso... Te lo estoy explicando. Cristiano. Por eso. No, que... no cristiano. Vos me dijiste, lo que decís vos, yo te explico lo que digo yo. Claro. Cuando yo digo, y considero verdaderamente que es así, que el amor mata al odio, el amor, como respuesta al odio, es en respuesta, es odiando a ese. Pero la expresión, la creatividad va desde otro lugar. Porque vos decís que es un acto amoroso odiar al que hace daño. Pero por supuesto. Claro. Bertolt Brecht, sí, su obra Bertolt Brecht, el origen de su obra es el odio. Ahora, la expresión es amorosa. No es la represión a más represión. Eso es lo que digo. Cuando él dice el odio y lo citó a Weber... Cuando dice una salida creativa, a eso me refiero, a la expresión. Yo no creo que sea salir a la calle y escupir en la cara a ese que odio. O sea, la expresión de ese odio tiene que ser más creativa, no tiene que ser la misma manifestación de ese odio. Cuando el Che decía al enemigo en injusticia, bueno, Perón también lo decía, ¿no? ¿De dónde hablaba? ¿De amor? Bueno, sí, yo, pero vos me dijiste. No, pero te estoy preguntando. El Che cuando decía eso, ¿al enemigo? ¿El Che? Sí. El Che lo planteó en diferentes circunstancias, pero el Che, la obra del Che, la gran mayoría de la obra del Che, era con amorosidad. No, sí, la revolución como un acto romántico y todo, pero al enemigo en injusticia. En determinadas circunstancias, en otras hay casos donde el Che... A esto me refiero yo. Hay un libro que se llama El Libro Verde del Che, donde él cuenta que a muchos de esos enemigos, porque sabía de dónde provenía el odio... Lo sumó. Sí. O sea, bueno, sine qua non. Si no podés destruirlo, unilos. Después, si querés, el Che Guevara sí había situaciones límite, como vos decís, en esa situación límite, bueno, él o yo. Pero en la mayoría de la obra de Che está cargada de poesía, si querés. Aparte no pueden existir uno sin el otro, ¿no? Y de hecho, el mismo César González. En sus libros de poesía, es el odio vuelto a belleza para combatir ese odio. Y claramente está odiando a la cárcel, a determinada clase social, al poder político, al poder dominante. Pero lo vuelve bello. No lo vuelve con la misma cara. No, porque, a ver, para destruir el canibalismo no tenés que comerte a los caníbales. Entonces, desde ese lugar, sí, coincido. Pero... No es ni la otra mejilla, es que la demostración de ese odio, el combate, tiene que ser con otra cara, no puede ser la misma. Sí. A mí me choca tanto esta frase, ¿viste? Sonríe, Dios te ama, ¿viste? Es una cosa que es más fuerte que yo. Porque aparte hay todo un trasfondo que a mí no me gusta. Bueno, la cuestión es que esta mañana hicimos... Ni te lo dije, ni te comenté, porque no era para... Iba a estar contaminado si estabas vos. Sí. Contaminado en el sentido de... No lo vi entero, por ahí esta noche cuando me acuesto lo claro, pongo, iba a estar contaminado porque a vos te corresponde la general de la ley. Lo leíste, me lo presentaste, conocés más cosas. Entonces por ahí en algún momento, cuando yo recibo esa primera imagen sin haberlo visto nunca, doy una opinión y a lo mejor si estabas vos... Viste, se iba. Entonces, lo bueno era esto. Y si podés retomar, buscá, no sé cómo aparecería, la discusión de César González con Mayra Arena. También una discusión sumamente enriquecedora. Ah, mirá. Más allá que uno pueda estar más cerca de una postura que de otra. Vienen. Bueno, me pasa que las circunstancias de Mayra Arena no es lo mismo, la Villa no, Maía. No, por eso digo... Y hay una discusión que tienen que es recontra interesante. Y hay un análisis que hace, creo que Pablo Alabarce, que es fantástico, digo, para leer sin,
sin una posición fija, pero para pensar esa discusión está bárbaro. Y otra de las cosas que me llamó la atención, lo humilde que es. Sí. A ver, es una cosa... Bueno, pero pará, en esto que hablábamos nosotros, César González, y él lo ha dicho también, también cambia, él no se vestía así, como lo vimos en la charla, como él no se vestía así. No, no, claro. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque empieza a ocupar otro lugar, sin dejar sus raíces, digo, ocupar otros lugares no significa que uno cambie. Pero igual, ¿viste? ¿Por qué siempre de anteojos? ¿No? Bueno, ¿tiene un problema en la vista, algo, no? Sí, tiene... Igual que Rengo, por la bala que le quedó alojada, tiene una bala alojada en la pierna. ¿Quién? Él. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se la pudieron sacar, le quedó ahí y quedó Rengo. Ah, mira. Por eso esta poesía, yo te digo, el Rengo negro, el negro Rengo y la psicología. Pero, digo, él no se vestía así, ni con camisa, ni con el suéter, ni... Y no está mal, digo, esa descripción sociológica no es que esté mal. Es parte de eso. Yo solamente espero que no sea cooptado. No. Espero. ¿En qué sería que sea cooptado? Y vos sabés a qué me refiero. No sé. Sí, porque... Sí, cooptado, porque él plantea, tiene toda una ideología de y yo adhiero, ¿no? A una mirada social y una realidad, viste, que no es ni de Milei, ni de Macri, ni del radicalismo, ¿no? Es decir, creo que está más, no sé si en algún lugar lo dice, del justicialismo, no sé si lo plantea. Sí. No, por eso no alcancé a ver todo. A ver, y que esto yo te lo he dado ejemplo. Cuando se habla de las villas, él dice que la villa no se llene de mierda. Dice, nosotros odiábamos la lluvia, porque llovía y nos llenábamos de mierda. Claro. Dice, pero mirá con lo que se conforman. Les cambia la vida que no se llene de mierda. Claro. Hay un otro, digo, y son cuestiones que cuando uno las tiene naturalizadas, sí. Dice, mirá la boludez que le hacen y se conforman. Bueno, literal se llenó de mierda. La maestra en el interior cuando le dieron el termotanque. Por eso digo... Tiene claro algunas cuestiones y él sí ha visto avances de... No, está bien, ¿no? Pero me parece que por la manera como habla y se explica, incluso el tema del libro, me da la impresión de que, si bien él tiene esa mirada, ¿no? Me da la impresión que... No sé qué sería coaptar. ¿Qué sé yo? Que apareciera... enrolado en las filas del kirchnerismo o el no sé una... pero no, ¿cómo porque... sería coaptar? Bueno, lo que hicieron con el tema de algunas celebraciones y de algunas apropiaciones. ¿Pero cómo se coaptó? No, qué sé yo. ¿A partir de qué? ¿Cómo a partir de qué? Claro. ¿Cómo se para coaptar? Y lo que hablamos la vez pasada, ¿te acordás de que antes, que esta es una discusión que tuvimos una vez acerca de lo que el día, el 24 de marzo, sí, era todo el mundo y después comenzó a separarse. Pero, escúchame, pero el problema es... Como que nacieron... El problema es que nacemos... El tema de los derechos humanos nacieron con el kirchnerismo y no es así. No, pero ¿quién dice eso? Pero ese es un discurso eso que para viene... mí es... No sé. No, pero, no, pero si bueno, vos... yo simplemente abro el paraguas. ¿No? Pero coaptar. Lo que pasa es que ahí... Sí, a ver. Está subestimando a César González. Si él elige... hacer, estar con Milei, con Cristina, con quien quiera, es porque él lo elige, por las razones que él tendrá. ¿Sí? No es coaptar, porque si no... Bueno, ¿a vos quién te está coaptando? O la utilización. Bueno, cambiarle la palabra. La utilización. ¿Pero cómo se utilizaría? Si le dicen, che, querés formar parte de este espacio, tenemos esta idea. Yo creo que ahí, me parece que se perdería... Está bien, pero el no... El hecho de ser... Me da la impresión de que en el mundo de la cultura, yo miraba al público ahí en la Feria del Libro, era tan heterogéneo, ¿no? Vos veías. Es que y no... me parece que perdería o se sectorizaría la mirada que la gente por ahí tiene hacia él.
Lo que pasa es que... Es una apreciación personal. Vuelvo... Digo, me parece demasiado valioso esto, para que forme parte de un sector. En esto ahí de, está. Pero es que formar parte de un sector no te tendría que invalidar el pensamiento. Ese es el problema. ¿Por qué lo invalidaría ser parte de algo? Perdón, cuando yo digo... Quedémonos con el mensaje y no quien lo dice respecto si es alguien valioso. Por eso, justamente. Pero yo pienso así. Vos también pensás así. Pero será una decisión de él. Pero vos sabés que la palabra coaptar. Sí, pero para otros sectores es esa la palabra. Pero el problema es de los sectores. Dejémoslo a César. Sí, esos son los que eligieron a Milei. Dejemos que por César, ejemplo, que César y que cualquiera. Los radicales traidores. Que César o cualquiera haga lo que quiera. Digo, si vos tenías, y esto lo hemos discutido el 24 de marzo, si antes del 2004 las marchas eran para pedir por los juicios, se hacen los juicios, obviamente que hay más gente, es objetivo, no es algo... Pero vos fijate lo que pasó con la mancha de Rolando, ¿no? Sí. Y es una decisión que tomaron ellos. Se tuvieron que ir, ¿no? No, siguen tocando, no tienen la masividad... Es la decisión que tomaron ellos. No, está bien, pero digo, es un precio que pagaron por identificarse. Y es más valioso eso. Que... Yo no lo descarto. Pero vos fíjate que ya es como que no dejaron de ser de todos para pertenecer a un grupo. Eso es lo que a mí me dolería. A eso me refiero, ¿no? Es decir, se descalificaría porque... ¿No? O ya, pero mirá, ves que todo esto es por... Pero que inevitable, los grandes artistas necesitan hacer eso, para mí. En otras culturas, en otras sociedades, viste, por ejemplo, yo soy republicano, yo soy demócrata, no les mueve el amperímetro. Bueno. En algunos lugares. Taylor Swift, que hizo la declaración contra Trump, ya está. Nicky Jam, y a mí me encanta que los artistas tengan esa postura abiertamente, y está bien. Y es jugársela por el público y por lo que consideran. Que Charlie saque un disco hermosísimo, y que uno de los temas se llame Juan Represión y que tenga la letra que tiene, es Charlie. O sea, nada. ¿Viste que hizo un tema de Lennon en castellano? Sí, no leí todo, escuché tres temas. Y fue autorizado por la familia sí, de John Lennon. Sí, 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 porque él tiene relación con el hijo. Pero bueno. Obviamente que no puede ni cantar. Bueno. Yo creo que 9 menos 20, mirá vos. ¿Hoy juega River? Sí, me voy a... ¿Con el Colo-Colo? Con el Colo-Colo, chico. El Colo-Colo lo dirige Almirón. Almirón. Qué cosa, ¿no? ¿Y el domingo en la cancha de Boca? El sábado. En la cancha de Boca. Porque River vuelve a jugar el martes. Qué cosa, che. Qué... ¿Cómo viviste antes de ir a... ¿Cómo viviste la... que hayas perdido la selección la vez pasada con Colombia? ¿Cómo te cayó? Jugó bien Argentina. Jugó bien, es circunstancial. Si hubiese jugado mal, hubiese... Nada, pero... No mereció perder. Pero me parece que no jugó exactamente igual con Chile. Sin Messi, sin Di María, exactamente igual, ¿no? Pero es otro rival. Chile está último en la eliminatoria, Colombia está segundo. O sea, claramente Colombia, incluso por arriba de Brasil, el segundo mejor equipo de Sudamérica. Claro, pareciera como que fuera una constante en los equipos argentinos, los centros aéreos, es como que las defensas... Fue una distracción. El cabezazo es... No, pero ese cabezazo... Yo le podría decir que el Dibu un poco se queda también. No, está bien, bueno. Y Sergio Romero, los dos goles que se comió, de terror. No lo vi. De terror. Yo creo que... porque lo inflaron mucho por atajar los penales. Cuando ya no atajó más penales, es como que, ¿viste? Y a mí me parece, no sé, esta tendencia de Boca a traer veteranos. Y River trae gente joven. Pero eso depende, porque Boca trajo a Cavani, que fue criticado, y sí, pero tiene un promedio. Bueno, está bien. Tiene un promedio, ¿qué va a discutir a Cavani? No, Gary Medel, Rojo. River trajo en su momento, en el 2018, que el presidente de Boca se ufanaba de la edad, trajo a Pinola y fue figura, y trajo a...
No, pero está bien que perdieran, digo, no siempre. Sí, no, está bien. No siempre. Está bien, me acuerdo todo cómo se acepta la derrota. De revolución permanente, ¿no? ¿De Mao era? No, de Trotsky. Trotsky. La revolución permanente. Pero que lo toma Mao, ¿no? Y puede ser. Me parece, sí, con esto de no quedarse en los laureles, ¿no? Estar permanentemente. Pero es fútbol, a ver. Sí, sí. ¿Dónde es ese? El tema es cuando no haces lo que corresponde. Después podés ganar, perder o empatar. El tema es hacer lo que vos tenías que hacer y Argentina lo hizo. Estuvo bien. Ahora, no sé, ahora vuelve Messi para la... dentro de... cuando juega de nuevo la Argentina. Era la pregunta del millón, ¿qué iba a pasar con Messi? Bueno, pasó con Maradona. ¿Qué iba a pasar con una selección sin Maradona? ¿Qué va a pasar con una selección sin Messi y sin Di María? Pasó con los arqueros, y pasó con los defensores, después de Pasarela. No, está bien, pero genios. Ah, sí, como bueno. Diego y como Messi. Bueno, qué sé yo, ¿alguna vez invocaré el tema del cierre? Porque el otro día descubrí que si se... quedan, es como que no termina de descargarse, si yo cargo todo lo que es las canciones, es como que no termina de descargarse, ¿no? Y eso me genera no, ¿ves? Estoy buscando cualquier cosa. Tengo que ver uno que diga cierre, y encima, ¿viste qué chiquito? ¿Vos estás con anteojo? No, pero vos estás con anteojo. Sí, pero yo igual, no veo nada. Pero ¿viste qué chiquito que es? No está el... Tengo comienzo, que sí arrancó bien, pero el tema del cierre. O sea, se supone que tengo que ir acá a multimedia, de paso vas aprendiendo, y en multimedia tengo que examinar, y tengo que ir a escritorio donde está la carpeta del programa, que es esta, y a partir de la carpeta del programa voy a artística, que dice inicio y cierre, y acá el nuevo inicio no, viaje a las estrellas, el cierre. A lo mejor, por ahí tenemos suerte. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio. Bueno, lindo programa, me gustó. ¿Sí? Ahí terminó, cerró. Bueno, bye bye.